Primero que nada, buenas tardes a todas. Voy a cambiar con el saludo porque no soy compañero, como escucharon recién. En mi casa vivo con tres hijas y con mi señora, con lo cual como me tienen cortito, voy a cambiar y a decirle buenas tardes a todas, a todas las chicas que están presentes, para empezar. Bueno, muchas gracias por invitarme. Esta presentación comenzó, aunque no lo crean, allá por el 2005-2006, cuando en la provincia de Mendoza comenzó un debate sobre la minería. La minería, sobre todo la metalífera, se fue a instalar y algunos sectores, sobre todo los sectores productivos, salieron a la calle bajo protesta. El tema tributario no fue el tema central. El tema central va a ser parte de una ponencia que va a hacer en un par de horas seguramente el ingeniero Llenari, pero estuvo presente el tema de la carga tributaria de los sectores productivos del agro mendocino y la carga tributaria que tiene la minería. En esa discusión, vale que seguramente ustedes lo saben, en la provincia de Mendoza, por sus métodos productivos y por su forma, siempre se tiene una visión de largo plazo. Todos los plazos de producción son muy largos, son de años. Entonces, la comparación con el sector minero salió muy rápido. Y desde hace casi 20 años que el sector minero tiene un sistema promocional para sus inversiones. Sistema promocional que se basaba básicamente en dos principios de aquella época. Uno, los precios internacionales bajos que la minería tenía, ya lo vamos a ver. Y el segundo, que la maduración de sus inversiones era de largo plazo. Estas características son características similares a las que tiene cualquier producción mendocina. Por eso en aquel momento, cuando salía este tema, y voy a usar muchas veces la palabra mendocina, porque escucharon hace unos minutos todo el tiempo pampa húmeda, así que no lo pensaba hacer, pero lo voy a hacer simplemente por provincialismo, así que voy a hablar muchas veces de esa palabra. El tema de que para cosas similares tenían precios bajos y tenían una producción que también maduraba en tiempos largos, empezó a salir como tema aún cuando en el país no estaba. Básicamente, ¿qué tienen? Tienen algo que muchos países tienen. Un tema tiene que ver con la estabilidad tributaria. Estabilidad tributaria que empieza en el momento que presentan el proyecto de factibilidad. De ahí empiezan su proyecto por 30 años. Ustedes saben, seguramente del 93 a esta parte, cuántas veces le cambiaron la carga tributaria. Al sector minero en principio no se lo pueden cargar, más allá que alguna vez este gobierno lo haya hecho. En general, eso no se puede hacer. Y después tienen algunas ventajas que tienen que ver, para darle algunos ejemplos. Cuando van a pagar impuestos a las ganancias, todas las inversiones y todos los gastos, tienen un proceso de aceleración de la amortización que es muy superior al que tiene cualquiera. Para toda la infraestructura tienen, en lugar de 50 años, como pueden tener otros, 40 años, según el caso, lo hacen en 3 años. Ustedes saben lo que significa eso en términos del pago de impuestos a las ganancias, básicamente la estructura financiera que van a tener atrás. En 3 años que no son lineales, no es un tercio en cada año, en el primer año pueden hacer el 60% y en los dos restantes el 20%. Ahí tienen algunos ejemplos que tienen que ver con las obras de infraestructura y su forma de amortización. También lo tienen para todo lo que tiene que ver con el equipamiento. En este caso también hay una amortización acelerada en 3 años, pero por tercios. Ya no es 60-20-20 como en el anterior, sino por tercios. Le decía lo de los precios. Y los precios están, si ustedes ven ahí, van a ver que desde el año 93 hasta julio del 2012, los precios del oro, del cobre y del potasio se multiplicaron por algo más de 4. Algo más de 4. Cuando tenían precios bajos realmente en el 93, pero ya no los tienen hoy día, tienen precios altos. Aún sacándole las retenciones que les impusieron en el 2007, siguen multiplicándose por 4. Ustedes vieron recién lo que presentaba Carlos, que los productos de ustedes, en el mejor de los casos y aún con el dólar oficial, se multiplicaron por 2. Algunos del 93 a esta parte, un poco más o un poco menos, pero básicamente por 2. Y si uno toma los precios de las producciones regionales, donde la minería compite y donde esto se torna más relevante,
Los precios son similares a lo que había en el 93. En algunos casos pueden estar para la ciruela, para el durazno, para la pera, para la manzana, según el que, para que quieran tomar. En algunos casos pueden estar 5 o 10% por arriba, 5 o 10% por abajo, en dólares corrientes del 93 y en dólares corrientes de hoy. Con lo cual, y si ven, y voy a hacer solamente un comentario que seguramente a Carlos para que lo incorpore en sus próximas charlas o en sus próximos programas, que tiene que ver con lo que significa para alguna provincia minera lo que cobran por las retenciones de la soja y lo que cobran por las regalías mineras. Voy a leer un caso que es una provincia vecina nuestra, la provincia de San Juan. En el 2010, ustedes saben que ellos, que las empresas mineras pagan por regalías el 3%. En el 2010, por las retenciones de la soja, San Juan tuvo una transferencia del gobierno nacional de 244 millones de pesos. Y por regalías mineras, 200 millones de pesos, el 20% menos. En el 2011, por la soja, San Juan cobró 237 millones de pesos. Y por las regalías mineras, 198 millones de pesos, el 20% menos. En julio del 2011 hubo un cambio en la forma que se determina la base de cálculo en el gobierno sanjuanino, una ley nueva, y cambió. Hasta julio de este año, por soja, San Juan lleva cobrado por las retenciones de la soja 136 millones de pesos y por las regalías 156 millones de pesos. O sea, ustedes vean los beneficios que están teniendo atrás algunos, y como es un tema de lo que planteaba recién de la defensa de los productores y cómo se organizan. En este, hay otros, como vamos a ver, como les planteaba recién, está vinculado en que las economías regionales nuestras todas tienen un proceso de maduración de plazos largos. Y no tienen las ventajas, salvo que los gobiernos se lo financien, los gobiernos provinciales básicamente, el tema de una estructura de financiamiento que sí tienen las multinacionales mineras. Pero hay que hacer algunas aclaraciones, porque esto no es un invento argentino. Y existen sistemas de beneficios a la actividad minera en casi todos los países, de países tan distintos como Chile y como Cuba, Australia, Canadá, todos los tienen. Pero en algunos son distintos y de ahí surgen las propuestas, como voy a terminar, que hicimos algunos legisladores nacionales.